Bueno amigos, y dejando atrás el camping que ya le mostré, corrido por un albañil que estaba dando vueltas ahí, estaba re ortiva, así que para no tener problemas decidí seguir. Me crucé este pueblito de La Para y otro cementerio que no está marcado en el mapa y que lamentablemente está cerrado ahora. Me hubiera encantado conocerlo, veo que es chiquito y muy antiguo, pero igual me hubiese gustado conocerlo y también lo voy a marcar en el mapa. Este pueblo es una cosa hermosísima, tiene muchas cosas de fotografía, avistamiento de aves y de, por lo que pude ver, algo de dinosaurios, etcétera, en el centro, en la plaza. Tienen que venir a conocerlo, es realmente hermoso. Entré acá sin querer y me llevé una muy muy grata sorpresa, así que este camino que están viendo nos va a dejar en nuestro próximo destino, el cementerio de Villa Fontana, así que hacia allá vamos. Bueno amigos, y después de pedalear creo que algo de 38 o 40 kilómetros, llegamos hasta La Puerta, la ciudad de La Puerta en la provincia de Córdoba. Me pareció hasta ahora bastante linda, tiene una estación de servicio gigante, muy concurrida, muy cara. Había unos sándwiches de milanesa ofrecidos así con palta, por favor, pero 440 pesos, no manejo ese dinero. No lo tengo para este viaje y si lo tuviese me parece un poco caro. Pero wow, me dio un hambre, así que creo que hoy voy a cocinar temprano. Ya tengo acá todo montado, no sé si lo llegan a ver. Está la demonia ahí, ATR, la tienda de campaña. Y ya saqué la alforja de la cocina. Ya en otros videos les voy a mostrar cómo armo mi equipo. Hay un poco de viento, así que usé las clavas para poner la tienda bien firme. Y bueno, espero que las luces esta noche no molesten. Y así se ve la ciudad de La Puerta y mi casa.